Aquí estamos nuevamente, Poder Inconveniente, estamos nuevamente en carrera, estamos con el paso por recta principal, ya para esta competencia, estamos con nuevo giro de carrera, el pibe, estamos con tres giros de carrera, está ganando Varela, segundo viene Hernández, tercero viene el sicario Juanma García, por ahora todo viene picante. Gana un Honda por ahora, va, Padecico, que sí, que sicario, por adentro, el sicario por afuera lo quiso aguantar, gato. Lo quiso aguantar espectacular el sicario, con el zorro viejo de Valcarce, Dicico, atrás Panuncio, atrás Velata, séptimo viene ahora Tommy Molina, octavo ahora peleando también, viene Tommy Molina con Velata y Panuncio, espectacular, octavo viene ahora, perdón, dije Tommy Molina séptimo, octavo viene ahora el piloto, que espectacular, ahora viene Panuncio por la quinta ubicación, peleando con Dicico y con García. Se les quiere acercar el Renault Flume en la tercera vuelta, van a cumplir el cuarto con Karen, nuevamente la recta principal, ahí vienen doblándose la derecha, la curva Juan María, atravesó, va el FIA, Cone, el auto del sicario, va de Cico, maneja, él se maneja, no va el de Cico, maneja el presidente de la categoría, va. Y cinco contra el sicario, póngalo. Ahí está, se pasa Perito. Le quiere hacer la tijera en cara recta. Ponelo, pibe. Ahí está, buscando la tercera posición. Por ahora el sicario está tercero y se defiende. Uno paso por la recta principal. Principal, Dicico, entraron la viborita García, Dicico por adentro, por afuera, le cambia la maniobra, va por afuera, a lo guapo quiere, espectacular, le cambia la maniobra, Panuncio se pasó un poquitito, el Renault Flume lo empuja, dale pibe, dale que vengo más rápido, el FIA del Facu Arduzzo, allá por el 2012, adelante Bruno Varela, hace la diferencia, con el Honda, segundo, viene Brian Hernández, 4 segundos y medio en 3 vueltas, espectacular lo de Varela. 3 vueltas van a cumplir la cuarta cuando encaren la recta principal del autódromo. Son de Eduardo Pérez de San Juan, escapadísimo, viene la onda de Varela, cámara a bordo con el líder. Quiero corroborar si vamos por la vuelta número 4, Quiero corroborar a ver si Juanma García o Pedro me dicen a ver las vueltas que van. A ver ahora, señoras y señores, queremos vuelta número 6. Ahí me dice Pedro Panuncio mientras maneja. Extraordinario, gracias Pedro. Transita el puntero de la carrera. Vuelta 6, señores. Vuelta número 6. Van a cumplir las 7 en cuestión de minuto, un minuto y pico. Señoras y señores, gana Varela a 5 segundos 6. Vuela, te digo. Vuela en el Sonda, Honda Lubra. Bueno, el Honda encara la vuelta número 7, cuando encare nuevamente la recta principal, ahí va, el nuevo paso, van a ir por la vuelta número 7 de carrera, cuando transita en la recta principal, ahí viene el Honda, viene Varela, estamos cámara a bordo con él, somos el equipo del Soral, en vivo, ahí viene para la vuelta número 7 de carrera, ahí va el líder. ¡Ahí va Varela! ¡Que es quien domina la carrera, oveja! Domina la carrera Varela, ahora vemos, segundo viene Brian Hernández, se le viene García, se le viene Dicico, cambia el segundo lugar, hay chapa, espectacular, ay, mira Hernández, guarda pibe, aprovecharon García, el Yankee, el sicario, junto con Abuel Dicico, que vienen a entrar en la viborita, perdió 2 posiciones Brian Hernández, quinto Panuncio, vamos ahora a escuchar la cámara, ahora vamos a ver de García mientras vemos el manejo. Escuchamos la radio de Juanma García. Vamos, Luquita, que lo que nos sacó en Concordia nos devuelve acá, vamos con fe.
Y ahí escuchábamos la radio del sicario, justamente lo que le decía Darío Rabunda al sicario, que ahora dobla hacia la derecha, se le puso un poquito de costado. Busca de Zico, va de Zico, va de Zico, va de Zico. El hombre Fiat, encarando la variante. Va con el auto que el de Nacho Julián de esa temporada. Ahí va la variante. La recta más larga, la recta de arriba. Le va a poner el auto para afuera. No se lo pone por adentro. No, le frena bien en el centro de la pista. Pero del sicario, Pablo de García. ¿Cuándo? Va para Uncio. Que quiere aguantar la colocación. La máquina de Hernández. Que ya se la gana en este momento. Y va Morena. Morena. La vio Morena. Ah, bueno, Morena. Tiene la pileta, esperemos que haya agua. Pero el que aguanta ahora es Peruncio. El doblante hacia la izquierda. Le quedó la cuerda. Y ahora aguanta Peruncio la colocación. Vemos, a buscar a Hernández, que viene soldado atrás de la cola del Fiat. Se quiere escapar Juanma García. Ahora nos subimos arriba del Renault Fluen. Vemos el manejo de Pedro Panuncio. Vemos ahora su manejo característico, espectacular. Yo le dije fuera de cámara, acerca esa butaca, Pedro. Está muy lejos del volante, pero así maneja y viene el quinto. A ver la radio que le dicen. ¿Cuándo va? Se tocaron. Buena maniobra, se tocaron, espectacular. Cambia. Ah, tuvo que levantar. Porque si no se venían las sanciones. Estamos con un nuevo paso de carrera. ¿Cuántas vueltas llevamos, Oveja? Vamos, 8 vueltas de carrera, señoras y señores. Quedan 10 para el final. Se viene el final rápido, míralo. Míralo Hernández que va con Dicico, espectacular. Brian Hernández peleando ahora con Nahuel y Juan. Se van escapando. ¡Ay, Pedrito casi lo pierde abajo el puente! ¡Casi lo perdió a Lotito Besone! Me hizo acordar a eso y aprovechó Tommy Molina. Va a la chapa. A la chapa, Pedro, a lo guapo, espectacular en el rulo. Entran a la izquierda ahora la gran curva del flanco traverso con el Pato Silva. Se le escaparon un poco Brian Hernández con Nahuel Dicico. Me parece que hubo roce. Me parece que hubo chapa, lo guapo. Quiso el onda, quiso Molina. Encara la rita de arriba, la succión ahora. Para el auto de Molina, que va Molina, va. Morena va. También a Curia, que se quiere tirar por adentro. Bajo. ¿Cuál es la onda? Lo quiere poner otra para Curia. Curia contra la máquina para un show. Pone la recta principal, la vuelta número 9 de carrera. Vuelta 9. Para un show, aguanta la colocación. ¿Quiere floja? Ay. La temida ese. Que quiere el autor, el sota. Pero va, Morena. Curia por adentro. Con Curia. Y no le pudo ganar. Esa colocación iba a perder. Con su compañero, equipo Molina. En una maniobra que realmente no le salió bien. A Curia, ¿cuándo va otra vez García? García tiene ganada la posición de Chico y ahora el Chanqui tendrá que recuperar. No lo podemos apreciar el sobrepaso de Nahuel Dicico, pero me parece que fue la recta principal con un cambio de maniobra en la última curva. Nahuel Dicico lo va a ir a buscar a Bruno Varela. 10 segundos de diferencia, Bruno, en otra historia que cumple la décima vuelta. El puntero del campeonato se es Nahuel Dicico, segundo el que está en pantalla. Con estas posiciones habrá que ver si le descuenta mucho Bruno Varela. Mira cómo ven a Cuña con Hernández, se ven raspando. Panuncio adelante, atrás viene Velato también. Espectacular, muchachos. ¿Cómo viene el Iguana? ¿Cómo viene? Sí, Cardi, ¿dónde está? Viene Gastón Fernández, viene Mandri décimo, 11 Grosso, 12. Sí, Cardi, nos subimos para que los amigos que lo están apoyándolo observen cómo maneja. Así maneja el de trompeta, lo vemos que me lo bordó. Cuando Bayona se abandona de la carrera. ¡Epa! ¿Cómo está, Alea? ¿Metió tijereta? ¿Oveja, no? Cortó un poquito el pasto, la gramilla, digamos. ¡Ay! ¡Casi lo pierdo! ¡Viene en el aire! ¡Viene colgado!
viene exigido el pibe en la variante. Grito a la pared, grito a la pared. Ahí va. A la curva Juan María Traverso. Ahora para recta. Para recta de arriba. 11 vueltas de carrera ya. Nos va quedando cada vez menos al final de carrera, Onza. Sí, el puntero de la carrera cumplió 11 vueltas de carrera por estos momentos. Míralo ahora, Gastón Fernández viene peleando ahora, bro, Brian, con Tommy la Viborita. Entran los dos, espectacular. Se tuvo que guardar el Peugeot porque vienen los toques, porque viene la montaña. Lo vio en el sprint, grosso también. Vamos ahora, rápido, a beber a Panuccio para la izquierda, para la derecha. Extraordinario, ya no hay pista. Digo que van a ser un óvalo los muchachos, ¿eh? Van a ser un óvalo en otra historia. Nahuel Di Cicco que sigue la misma diferencia de Bruno Varela, que va a cumplir la vuelta número 12. Escuchamos la radio de Bruno Varela. No. Y ahí está el puntero, y ahí está Varela para encarar la recta principal, para cumplir la vuelta número 12, en el autódromo son de Eduardo Copero, de la ciudad de San Juan. Cuando va para Alonso, va a Cunha, que quiere intentar en la última curva del circuito, por ahora alcanza, va por adentro, Cerroso, por la recta principal, la vuelta número 12, quiere cumplir en este momento, ahí están intentando, se tuvo que guardar detrás del auto de Panuccio ahora, porque viene la Viborita, porque viene la S, no aguanta por ahora. Ahí está, ahora sí se va a tirar en la S para achicar antes del rubro por afuera. Chapa, roce, mira la trayectoria, le va la variante, intenta ahora de nuevo, va a la parte baja del puente, va a la curva, hacia la izquierda, encarga el corbón, encarga sobre el rubro, tremenda maniobra. Si puede intentar Hernández buscarlo, pero por ahora Onza está todo cuidándose. Se estudian, algunos ya se tiran la pileta. Por el momento Onza están todos fuera de la jaula, parece. Están todos endemoniados, parecen una jauría. Mira a Panuccio, mira a Acuña, viene Hernández también atrás. Se vienen peleando los muchachos, viene Tommy Molina, los cuatro en una misma baldosa, muchachos. Respétense en este circuito tan importante y tan difícil. Y va Hernández, se rapa con Acuña. Los tres a la par, los cuatro, espectacular. Se vienen rapando para el aplauso. Extraordinario, no hay chapa que aguante en esta categoría, espectacular. No hay chapa que aguante en el son de Eduardo Copero. Van a tener que trabajar los equipos, ¿eh? Para reacondicionar las máquinas para lo que va a ser el próximo compromiso. Ahí va, mira, para el Tracunia, espectacular. Tracunia, si salía, espectacular. Si salía, era excelente. Una maniobra de antología, casi mete. Se pasó en la Viborita. Si no, Onza, estamos hablando de otra manera espectacular. Estamos hablando de otra maniobra que no salió, pero casi sale, y eso es lo importante, que lo intenten los muchachos. Y se quedó con la sangre en el ojo y lo va a ir a buscar a Panuccio, ¿eh? Lo va a ir a buscar, va a usar la succión del fluid. Viene con una pérdida de rendimiento Panuccio. Veremos ahora, viene Acuña tratando de acercarse, se le va a tirar la horquilla, se le va a tirar. García y Nahuel Di Cicco, nuestra historia más adelante. Varela ya cumplió la vuelta 12, señores, va por afuera Acuña. Y a lo guapo, tijera. ¡Oh! ¡Uy, se pasó! Se pasó Brian Hernández, lo tiene que dejar pasar. Se pasó Panuccio. Sí, pero lo empujó Brian Hernández. Se ve claramente el descontento, lo vemos ahora en la cara de Pedro Panuccio antes de doblar la Viborita. Pero esto va a terminar, esto trae cola, ¿eh? Esto trae cola y hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta cómo va Velasta intentándolo. A ver si le puede dar la colocación, se toca la pared. Se rozaron. ¡Ah, bueno! ¡Ya se calientan los muchachos! Vienen calientes y vienen con la sangre en el ojo, te lo dije. ¿Qué traía cola? ¡Uy, Piña! ¡Piña Acuña! ¡Ay! ¡Terrible Piña y sigue en carrera! ¡Terrible Piña de Acuña y sigue en carrera! ¡Bueno! Me parece que esto no es increíble, Gonzalo, que vimos. ¡Ay! ¡Piña y sigue en carrera! Sigue en carrera, terrible, tacho de fierro, este auto extraordinario. Viene Hernández, viene Velasco, peleándose. Vamos a ir ahora un poquito más adelante. Veremos a García, veremos a Nahuel Di Cicco. Nos subimos arriba del de Balcarce, vuelta 13.
en otra historia Varela. Nos subimos arriba de Nahuel Dicico, el último ganador, haciendo el podio. Segundo puesto por ahora, los tres primeros del campeonato son los tres primeros de la carrera, pero en diferente orden. El puntero ahora está en pantalla y lo vemos. Cuarta ahí, cuarta ahí. Y así maneja el puntero del campeonato del Super TC 2000, que va a llegar a la zona de horquilla. Seguimos con él. Cambio descendente para el líder del campeonato, encarando la recta principal. Vuelta número 3, se le va quedando nada a la carrera. Esa 18 giro la competencia. Estamos con la vuelta número 12-13 de carrera para el líder, para Varela, que se escapa en la punta. Le hizo más de 9 segundos, Gonzalo. Más de 9 segundos, quiero ver ahora si Pedro o alguno me puede llegar a confirmar si es la vuelta 13 o la 14. Me parece que es la 14. Espectacular. Ahora vamos a ver. Transitan ahora a la izquierda. Nahuel Dicico transita a la izquierda. Transita ahora la parte del rulo. Extraordinario manejo del piloto de Valcarce, tratando de acercarse a Varela, pero no le puede achicar bien. En otra historia, el puntero se va a terminar. Quedan 5 o 4 vueltas para el final. Veremos ahora cuál pueden llegar a cumplir. Señoras y señores, Nahuel Dicico viene segundo. Tercero, Juanma García, que lo tenemos en pantalla. Que a ver si ahora, mientras miramos la cámara de García, me puede confirmar qué vuelta va García, que se agarra la cabeza ahora. No lo puede seguir a Nahuel Dicico. Señoras y señores, frenan para doblar a la derecha, lo hace, cambio ascendente para el Toyota, hay bandera amarilla, hay bandera amarilla, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ahora, señoras y señores, vamos a echar. ¡Oh! Terminó, ganó Varela, espectacular, ganó Varela, señoras y señores, increíble final, lo decíamos, no teníamos la confirmación por parte de la deportiva por los inconvenientes que teníamos en la transmisión. Vamos a escuchar ahora el festejo de Varela. Ganó Varela, se prende en el campeonato Bruno Varela. 15, segundo y tercero García, escuchamos. ¡Oh! 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 ¡Loco, disfrutala! Y ahí está la radio del ganador, la radio del quien acaba de lograr la victoria en el Sonda, Eduardo Copero. Ganado Varela, señores. El pibe logró una nueva victoria en el Super TC 2000 virtual. Ahí lo vemos al Coro Rosso, lo vemos también a Fabián Chantoni, a Facundo Arduzzo, que lo van saludando, al quien ha ganado la carrera, que en este momento no es nada más ni nada menos que Bruno Varela. ¿Te parece hacer la pausa, Gonza? Y nos venimos con la palabra de los protagonistas. Dale.
Bien amigos, aquí estamos ya con los protagonistas en el post carrera, en este final de competencia. Tenemos para saludarlo al hombre estadounidense, vamos con el sicario, con Juanma García. Juanma, buenas noches, ¿cómo te va? Felicitaciones por el podio. Buenas noches, Alfred, muchas gracias. Bueno, realmente qué linda carrera y un gran trabajo el tuyo. ¿Cómo se te tiraron varios a la pileta? Y vos, como un sicario, intentando aguantar la colocación. Sí, la verdad que fue un trabajo muy exhaustivo. Venían peleando la posición y los muchachos venían muy fuerte de atrás. Así que, bueno, tenía que aguantar. Así que, tranqui. Bien. Muy contento por el podio. Dale vos, Oveja, dale vos. No, yo le quería preguntar a Juanma cómo fue esa lucha con Nahuel. Durante muchas vueltas estuvieron peleándose la posición. La verdad que fue un duelo muy interesante donde, bueno, también dieron un poco de espectáculo siempre con el límite de los pontonazos. Y, bueno, en una, creo que saliendo a la recta, Nahuel te supera por adentro y ya después no lo pudiste seguir. Venía con un mejor ritmo, ¿no? Sí, la verdad que me hizo muy bien la tijera. Yo doblé cuidando la cuerda y bueno, viste que los autos cuestan un poquito en acelerar, así que nada, le salió muy bien la maniobra y preferí levantar antes de perder todos los puntos como me pasó en el sprint. Exactamente. Sí. Pero bueno, sí. No. Lo importante para comentarle de Oveja, que hubieron varios que se pegaron hostiazos tremendo. Venía el fin de la baja y se salvó uno de ellos. Sí, yo miraba, la verdad que veía por el espejo que venían muy fuertes los muchachos ahí al roce, así que bueno, por suerte los pude superar en la primera vuelta y bueno, traté de mantener la posición, pero bueno, lamentablemente una buena maniobra del puntero del campeonato me dejó en la tercera ubicación, pero muy contento y a la vez poco amargado por lo sucedido en el sprint, que me quedé sin puntos. La verdad que fue una maniobra que ya hice la denuncia correspondiente, que puede que a ver qué resuelven los comisariatos, viste, si me por ahí hay algún ayudín o algo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa aquí en más para la próxima fecha. A ver si ahora que ganó la carrera hoy va a tener kilo también, así que se va a poner un poquito más linda la próxima fecha. Y déjame felicitar también al podio, a Nahuel y a Bruno. La verdad que muy fuerte, muy rápido, una carrera excelente. Muy bien, muchas gracias por estar justamente, sicario, porque realmente hiciste un carrerón. Unza, ¿le diremos que fue la maniobra de anoche o no? Sí, junto con la de Seba Mandri. Sí. La de verdad que Seba Mandri es un 5x1 en la horquilla muy interesante. Pero bueno, ahora vamos a sumar al segundo del podio, que es Nahuel. Déjame agradecer a Fullpack, que es mi sponsor, y a Calvin Klein, que también está poniendo ahí un poquito de merchandising para estar presente en la carrera. ¿Puede ser o vi mal que Jack Daniel también se sumó? No. Se sumó Jack Daniel, sí, sobre todo para el after carrera, así que after race, así que bien, tranqui, para brindar con los muchachos. La última, sicario, ¿puede ser que también estaría a punto de apoyarte la gente de Juncos? Mirá, eso es una charla que tuvimos antes de ayer. La verdad que estuvimos conversando, viste que el Jungo Racing se encuentra aquí en la ciudad metropolitana de Houston, Texas. Entonces, bueno, tuvimos una reunión y tomamos un cafecito y bueno, estamos bien. Abrazo grande, Sony, y bueno, mucha suerte para la próxima. Gracias. Hola. Bueno, ahora vamos a ir con Pedro Panuncio, que llegó, si no me equivoco, llegó cuarto o quinto. ¿Cómo llegaste, Pedro? Quinto, sexto. Bueno, la verdad que venía en un lote muy interesante junto con Tommy, con Velata y
con algunos más, con Brian Hernández, y se venían dando con todo. Pedro, buenas noches. Buenas noches para todos. Sí, así es. Bueno, pudimos llegar a cierto. Estaba esperando la pelea de García y para ver si me podía pasar a ellos, pero después recibí un toque de atrás y, bueno, se alejaron de la lupa, así que, bueno, hice todo lo posible para poder llegar. Claro, bueno, de mi parte, agradecerte, porque era el piloto que nos iba diciendo la vuelta que iban, aunque igual no pudimos, encontrar la última vuelta, por así decirlo, porque, bueno, nosotros tenemos un problema del servidor, nos ingresó y nos marcaba que siempre estábamos en la vuelta número 2. Pero bueno, Alfred, te sumo, ¿a qué le querés preguntar a Pedro? Pedrito, buenas noches, gran trabajo el tuyo, y me parece que es un circuito más que difícil del Sonda, no sé cómo lo viste vos. Sí, la verdad que sí, fue probar muy poco. Fue la carrera con el americano. Así que, bueno, vamos a seguir practicando y ver si podemos ir más adelante y pelear el campeonato. Bien. Y ahora, ¿cómo te preparas para la próxima? Vamos a ver cómo con el americano me dé el ok para practicar. Vamos a empezar a practicar con el. Muy bien, gracias por estar en la cabina y, por supuesto, un fuerte abrazo. No, gracias a usted. Ahí estaba, la palabra. Sí, Gonzalo. No, estaba la palabra del sexto de la carrera y, bueno, ahora sumarlo a Brunito Varela, que fue el ganador. Y también sumarlo también a Nahuel. Bueno, buenas noches, Bruno, gracias por estar. No te queremos robar mucho tiempo. Y, bueno, sensaciones de este gran primer puesto que te suma ahora con las chances claras de pelear por el campeonato. Le acortaste a Nahuel, saliste adelante el sprint, saliste adelante en la final. Así que, bueno, más que positivo la fecha. Sí, la verdad que sí. Lamentablemente metí una muy mala vuelta de clasificación. Estaba para pole y me equivoqué en las dos vueltas. Así que, bueno, esa es la amargura que tengo. Pero en el sprint, la verdad que bastante bien, pudimos avanzar. En una zafé de pedo, un Renault se pasa, no me parto el medio de milagro. Pero, bueno, sacamos un buen segundo puesto. Y en la final, bueno, a lo primero traté de largar bien y de hacer diferencia. Vi que se estaban peleando atrás. Y, bueno, una vez que hice diferencia, traté de manejarlo. Buenas noches, Brito. Felicitaciones por la gran victoria. Y, bueno, ¿qué nos podés contar de este terrible trazado como es el de San Juan, además de ser peligroso? Buenas noches, Alfred. La verdad que es una pista que a mí me gusta mucho. Siempre anduve bien, me gusta, me encanta el trazado. Y, bueno, era cuestión de tratar de lograr un buen resultado desde entrada. Que quería la victoria para poder pelear de lleno el campeonato. Y, bueno, vamos a ver ahora. Todos con kilos, la próxima con lluvia, así que va a ser algo diferente. Y, bueno, a ver qué pasa. Así es. Pero, bueno, lo importante que ganará. Se cortó. Sí. Por eso. Perdón, se cortó, Alfred. Sí, se había cortado. Decía, felicitarlo por la victoria y, además, decirle que ya tiene la victoria asegurada para pelear el campeonato. Bueno, muchísimas gracias, Alfred. Sí, era lo que queríamos buscar, o sea, de entrada, tratar de ganar para pelear de lleno el campeonato. Así es. Abrazo grande, Brunito. Un abrazo grande, Alfred. Abrazo, Gonza. Ahí estaba, el líder de la carrera. Vamos a saludar así a Nahuel de Sico, el gran puntero del campeonato. Nahuel, buenas noches. Felicitaciones por el podio y, por supuesto, felicitaciones también por la punta del campeonato. Abre, bueno, gracias. Buenas noches. Felicitar a Bruno. Ganó muy bien. Lo tiene muy merecido. Y, bueno, Juan también por el podio. A Pedro. Nos dimos lindo, unas cuantas vueltas, así que nada, contento, me salió por suerte la tercer pole consecutiva, esta sí que no me la esperaba, estaba con los kilos, había girado poco y estaba lejos los entrenamientos, pero bueno, metí una vuelta buena y supe aprovechar la goma nueva quizás, no sé, hoy, y bueno, me terminó tocando la puerta. Remontamos lindo en el sprint, sí. Sí, no, lo importante es que trabajó bien el equipo, porque pudiste hacer una buena vuelta de clasificación y tener un buen seco de neumáticos.
Sí, ni hablar, la verdad que no me lo esperaba. Y bueno, y en la final, la verdad que no largué nada bien, no estaba muy orientado dónde se largaba. Terminé cuarto y de ahí nada, me costó muchísimo pasar los Juanma, unas cuantas vueltas, no íbamos perdiendo mucho tiempo. Y bueno, una vez que se emparejó todo y quizás se acomodó un poco la carrera, ahí recién lo pude pasar, me costó muchísimo y bueno. Después me alejé de la última vuelta y logré un gran segundo puesto. Dale vos, Oveja, te está escuchando nomás. Bueno, sí, consultarle a Nahuel qué espera de la próxima fecha, como dijo Bruno, carrera de lluvia, carrera especial, carrera en la cual los tres punteros del campeonato, o sea, los tres primeros, están con los kilos lastre, también cómo puede llegar a influir en el peso en un auto que es tracción delantera, con una situación climática que no va a ser favorable, así que tratar de sacarlo un poco lo más adelante posible, ¿no? Sí, la verdad que bueno, muy contento por la categoría, tres fechas, tres ganadores distintos, eso es muy bueno. El campeonato la verdad que está apretadísimo y nada, la próxima fecha va a ser muy importante, se va a acercar bastante a la coronación. Una fecha con lluvia siempre es particular, así que yo creo que va a estar lindo y bueno, ahora todo con kilo, va a ser un espectáculo. Que va a prometer, así que vamos a estar esperando bastante la fecha, gastar bastantes radiales y bueno, va a salir una linda fecha. Muchachos, realmente increíble. Felicitarlos nuevamente y por supuesto, desear lo mejor para la próxima fecha también del Turismo Carretera. Y además, si me dejase, también, Nahu, dedicamos esta transmisión a nuestros colegas que fue el Día del Periodista Deportivo el domingo. Exactamente, Alfred, feliz día para todos los periodistas deportivos, que en el grupo hay varios, así que nada, un saludo para todos ellos, principalmente para ustedes. Exactamente. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima. Nos vemos. No. Bien amigos, estamos ya para el cierre de transmisión y por supuesto esperar a lo que va a ser la próxima fecha. ¿Dónde se confirmó bien la próxima fecha, Gonzalo? ¿Dónde es Nahué? A ver. En Oscar En Cabalén. el Oscar Cabalén, Cabalén, con lluvia. lluvia. Con lluvia en el Cabalén. Lindo circuito, ¿eh? Bien, la pista. Recordamos que el Cabalén acaba de ganar el fin de semana. Así que veremos a ver qué es lo que pasa. Muchachos, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima con el turismo carretera.